I have arrived in Colombia with a pretty clear plan of what was going to be the practical part of my PhD. I had visited the Sierra Nevada de Santa Marta before, the place where the indigenous communities I was interested in lived. And I thought I had a decent idea of what to expect. Not only did I turn out to be acutely aware of the power of the image, the importance of authorship and dissemination, but we're also extremely active in internal and external talks about indigenous communication. They even made a film, which I plan to do as a main part of my research. And this is how my journey started, simply by resetting all the expectations and humbly following my collaborators in the attempt to document their filmmaking practice. Despite my professional background and preparation, I rarely managed to record any quality sound or place my camera on a tripod. But the value of this film does not lie in its technical proficiency, but in documenting the struggle of these amazingly brave people. ¿Cómo está? Que se vea la puerta y que se vean que ellos vienen, ¿no? No, olvídate la puerta. Okay. Ahí. Más abajo. Ok. ¿El enfoque dónde está? Sostenido o ponemos el trípode. No, oye, hoy estamos en la idea. Es que se ven entrando. Espérate. No, ponte más acá. Sí, desde que te van cerca, no, que te va la puerta y se pones aquí. Aquí. Sí, en el último sí te vas. Okay. Yo creo que una vez que va de este lado, porque vamos a salir de este lado. Minchona, bueno. Ah. Minchona, ahí. Ah. Mira, hay dos cosas. Hay dos cosas. Cuando hay mucha luz, tú le subes la velocidad y te vas. O bien, o de no, cierra la apertura. Lo cierra, aumenta el número, ¿no? Lo que pasa es que la apertura es como para desenfocarse en el fondo. O que tenga profundidad de campo. Yo quiero que se vea todo nítido, entonces uno cierra más. Tú sabes que con el ojo, cuando uno quiere mirar bien lejos, uno cierra y enfoca. La cámara es casi igual. Y le entra menos luz. Y cuando quiere todo el fondo desenfocado, entonces abre. Abre la Sí. ¿La apertura en qué la tiene? La apertura está en 5.6. Ponla en 4. Mi nombre es Amado Villafaña y soy director del Centro de Comunicaciones Sibonés y Realizaciones Yo Soy, del pueblo Arbón. Yo diría, de alguna manera, hay que agradecer a la gente que llegaron por primera vez y comenzaron a hacer películas en los pueblos indígenas. Y visibilizan lo que es el pueblo, ¿no? Y me parece que hay que agradecer porque de alguna manera permitió que nos conozcan y se puedan construir estrategias de conservación.
pero tiene un riesgo que la interpretación no es fiel. Ron, me lo suponía. Cuidado, padrecito, se van a romper todas. Nico. Era una broma. Que yo quiero que grabe esto que estamos haciendo ahora, porque Pablo tiene una grabada cuando estamos todos nerviosos, vamos. ¿Y quién es Pablo Mora? Pablo Mora es un amigo que domesticamos. Cuéntame más. 2006, 2007 nos conocimos y hicimos una alianza de trabajo. Y bueno, él nos apoyó muchísimo como asesor y nosotros también lo enseñamos a él. Me acuerdo que estaba muy nervioso, ¿no? Yo no sabía qué hacer con la cámara, era la primera vez que veía a un mamo. La cámara está movida, yo no sabía si tú ibas a grabar o no ibas a grabar. Y yo simplemente te observaba, ¿no? Y ambos tenemos una pasión. Yo le he inculcado muchas pasiones, entre otras el del cine, aunque ya no hace. Yo no hace video, siempre encargo. Pero el ritmo de tiempo era distinto, ¿no? Y nosotros duramos 5 años haciendo una película y quería dejar el proyecto en camino, pero bueno, terminamos domesticándolo y ahí está con nosotros. Hola, amado. Aló, aló, aló. No, no necesitas gritar, habla tranquilo. ¿Sí? Sí. ¿Se escucha? Sí. Pero no necesitas gritar. ¿Podemos un poquito más? ¿Y van a seguir trabajando juntos? Sí, esa es la idea, seguir trabajando juntos. Ven acá. Ven, Pablo. No vaya para cortar. Sí, entonces... Entonces ese es Pablo. Este es Pablo, ya domesticado. Sí, nos domesticamos. Ya, por ejemplo, se ríen y chistes. Pero eso también está bueno. Cuando yo lo conocí, él grababa. Y él de mal usaba la cámara. La trataba muy mal, ¿no? ¿Y qué tienen para proteger de la lluvia? Impermeable. ¿Y dónde está? Ya así grande. ¿Dónde está? ¿No grande? Sí, no lo sacamos, no grabamos en lluvia. No, de acuerdo, pero la máquina, ¿cómo la protegen de la lluvia? Puede ser una bolsa plástica. ¿Y dónde está? No, ahorita no la cargamos. No, hay que mantenerla siempre. Siempre, siempre, siempre. Ya, ya. Todo el tiempo. Yo me decía entre mí, está de llevarte allá a Duriamina, allá a Yechi, atrás de una mula. Él bien cómodo aquí, enchaquetado y andando en carro, claro. Normal que me diga eso. Fue lo que yo pensé. Y ella, si no está envuelta así, ¿qué hace? Recoge humedad del aire. Más el problema de falta de cuidado y atención de cómo debe tratarse un equipo. ¿Trajo algún cassette? No. ¿Te sentiste muy regañado o algo de razón tenía ese señor? Sí, tenía razón. Uno cree que es un machete, igual que carga un gavilán colorado. No sé. Cuando yo comencé, yo hacía fotografía y hacía video, hacía entrevista. Tenía que ver con todo, el sonido. Lo único que no hacía era editar. No te creemos con qué quedaría de la concha. No, eso no. ¿De ahí? ¿Y por qué no editar? No sé, nunca me llamó la atención a editar. Pero me parece que ya ha logrado un nivel de autonomía. ¿Qué importa aquí? La edición todavía sigue siendo una limitación. Él no se mete ni a grabar ni a editar. Siempre tiene un equipo que hace eso. Por el mismo plano, que se sigue viendo no, la punta de la... Ya enfócalo. O sea que se vea solamente... Puede ser como por aquí, ¿no? Que se vea la mano. Lo que estamos haciendo ahora es como el resultado de la meta que estamos propuesto hace 6, 7 años. Y que estos temas ya entren en parte
de las estrategias de las organizaciones y de sus autoridades. O puede ser acá. Acá se ve, está más despejado, no tiene menos mal. Sí, esa está bien. ¿Qué número? ¿Número? Hay que comenzar a difundir, hay que comenzar a compartir, pero debemos de hacerlo nosotros, porque somos una cultura viva. Si lo hace un blanco, parece que estuviéramos hablando de la gente que ya desaparecieron. Entonces, la representación y la autorrepresentación es responsabilidad nuestra. Nosotros los indígenas queremos mostrar las preocupaciones. En la que garilla no canea, es de Anjancua, la que guapana. La que toda jula y no cana en la que garilla, la que no guapana. La que aquí no guapatu. De que vez no hace guasen que tibia bien guacunito a viasen. Ubax en menuca, tote. No machete tunga genis aquí a venir. Ay, hatis un chuja guchas no caía, nace ni caca. Dito antes un degasa. Wow, inti hatiki. Zancho gucha inti, sakino ga quasi hane. Ay, oja skibang. Ay, oja gahanqua. Las películas también le ponen mucho maquillaje. Y a nosotros los indígenas no nos gusta eso. Tiene que ser lo real. ¿Por qué van a decir que la Sierra Nevada es un mundo mágico donde nadie ha entrado, donde nosotros tenemos más de 500 años de estar luchando por mantenerlo? Entonces no es mundo mágico, es un mundo amenazado, donde los indígenas luchan para seguir existiendo con su identidad, su idioma y su territorio. La madre de la imagen está en la sierra. Son la madre de toda la imagen, por ejemplo, del espejo. Como espejo brilla de televisión. ¿Cómo se llama? Pues en el momento no me acuerdo cómo se llama. Nosotros decimos Nungá. O sea, la imagen. Hay uno, acá se ve una imagen. Pero entonces hay un cerro que existe imagen, pero eso no se ve. No se ve, claro, pero se ve pasando un animal. Como si fuera así, pasando. Como es una imagen. Una sombra. Es una sombra, pasaba, real. Pasaba hormiga, pasaba perrito, pasaba conejo, pasaba rata, pasaba tigre. Entonces lo mismo de la cámara de estos, de las fotografías. Toma y enseguida está en la pantalla. Eso es también una revelación tremenda para nosotros. Filosóficamente se emparenta con un tipo que se llama Platón, que decía, el mundo sensible, el mundo de la vista, es un mundo engañoso. Y la gente vive en una especie de caverna y ve proyectadas las sombras de la luz que proviene del conocimiento, que está en otro lugar. Silvestre señala la sombra como el lugar donde están las imágenes.
¿Cuántas personas van a venir? Reunida la mayoría de la familia alrededor de Nausimaca. ¿Solamente Nausimaca? No, también de otro pueblo. Van a venir Usinchama, Sabana Alberto, Cancabatúa. ¿Y qué es que vamos a ver? Vamos a ver magia salvaje y el cierre, me imagino. Hay algo tardío. Señores y señores, nosotros estructuramos. En este momento tenemos una reunión de socializar el documento de políticas públicas construido desde las organizaciones indígenas. Pero a la vez también vamos a proyectar una película en pantalla grande: Colombia Magia Salvaje. Y dentro de eso vamos a mirar una película hecha en el 62. Cómo nos muestran las personas que no son indígenas, y después una que hicimos como Chibonesh, un colectivo indígena. Las barras que están abajo, las llamadas cuchillas, que son llamadas cuchillas. ¿Cuáles? Esas las que son para darle el volumen. Esta gris que está acá es el máster, son dos. Entonces esas son las que dan el máster de la salida de volumen a dentro. Los azules de arriba, los primeros, son el brillo. Tú que siempre pones esta película, ¿dónde está? No, la verdad no sé dónde está. Es un disco duro, es en el disco duro amarillo, ¿no? Eso lo pueden mutear a veces. A solo 42 kilómetros del mar, estas épicas cumbres son las montañas costeras más altas del planeta. Según la leyenda, estos picos blancos que tocan las nubes son la puerta del cielo. Entender al público es cosa, por ejemplo, yo no tengo problema para hacer una película para mi gente, pero el mundo no indígena es así, y el oído lo tiene aquí, entonces sí, hay que aprender muchísimo de cómo llamar la atención a ese público, ¿no? Ya tenemos 13 años de estar en este ejercicio y ya hemos llegado en el punto que ahora sí requiere como esa difusión. Por eso estoy aceptando este trabajo con ustedes, que me deje grabar, porque es de la única manera que ya vamos a comenzar a compartir todos estos productos. La respuesta que debía de tener del público, la sensibilidad, ¿no? Hace 7 años atrás, soy señalado por la guerrilla de los helenos. Y buscando un poco la dirección del mamo José de Jesús Izquierdo, salgo de mi casa y recuerdo que
con el miedo. En este lugar es donde el mamo me dice, nosotros por principio no podemos responder con violencia. La única estrategia que debemos de construir es empezar a difundir el mensaje hacia el hermanito menor para que conozcan cómo pensamos nosotros, cómo somos nosotros y los valores que se tienen del territorio. Entonces, a mí se me ocurre que el mensaje más fuerte debía de ser a través de las imágenes. No, nunca me llamó la atención. Nunca me llamó la atención hacer fotografía y video. Pero es por eso, ¿no? De si yo estoy tranquilo, la violencia no me toca, no hubiera hecho fotografía. Para nosotros los indígenas, la fotografía extrae la espiritualidad de lo que se está retratando. Entonces, a alguno no le gusta ser retratado porque le está quitando parte de su espíritu con la imagen. No debió ser fácil, ¿no? No, no ha sido fácil. Entonces, yo creo que los indígenas somos cosas como creadas por la misma situación, por la misma amenaza. Entonces, en respuesta a esa violencia, en respuesta a esa amenaza, hacemos lenguajes que no son propios, ¿no? El español no es propio, escribir no es propio. Y las cámaras pues tampoco son propias. Es una manera, como el mudo, ¿no? Que utiliza los movimientos para comunicarse y decir lo que siente. Entonces nosotros los indígenas pues nos valemos de algunos medios para expresar lo que sentimos. Yo leí hace poco un texto de un filósofo francés que se llama Roland Barthes. Él decía dos cosas. Primero, que la foto solo remite a la foto. Este es amado y es solo amado. Pero decía otra cosa, la fotografía remite a la muerte. ¿Qué pasó? La FARC mató al hermano Mariano Suárez. Entonces, subió de presidencia. Subió el ejército a hacer levantamiento del cadáver. ¿Y por qué le mataron? Yo pienso que la guerrilla trató como de que el pueblo fuera partidario de ellos. Entonces, una de las estrategias era como atacar o suplantar las autoridades y otra era como matarlo, ¿no? Si yo hubiera sido artista desde pequeño, se me hubiera inclinado a eso. Ni siquiera tenía en cuenta de lo hermoso que es la naturaleza de los distintos colores. Eso me doy cuenta con la cámara. La cámara me ha ayudado a valorar lo que es la naturaleza y valorar también lo que están a mi lado y que nunca le puse cuidado, el conocimiento de los mamos. Entonces es una herramienta que me permite construir algo que beneficie a todo un pueblo. Yo siempre digo, no soy artista, sino un indígena asustado que lucha por sobrevivir como soy. Eso no es ser artista, eso es ser un luchador. Y yo también lo siento así. Hay momentos que me olvido de eso y me concentro en de que al mundo blanco le pueda llegar el mensaje con más claridad. Pero hay momentos en que también me siento mal porque parece que estuvieran como traicionando esos principios como indígenas que tenemos. El tema de la comunicación que se adopta, que no es cultural, es el habla, la escritura, luego viene la emisora, la televisión, porque la comunicación propia de los pueblos indígenas son los espacios que se dan en las reuniones presenciales, que nos podamos responder las dudas y aclarar las dudas, esa es la comunicación propia. La comunicación es necesaria con estos medios que no son culturales, para
compartir todo un pensamiento y eso también construya, genere respeto a la cultura y al territorio. A continuación, tenemos una visita muy especial, un invitado muy, muy especial, y es el señor Amado Villafán Chaparro, director del Centro de Comunicación Sigoreshi, miembro activo de la Confederación Indígena y Organización Gonahuima Tairona. Tiene una amplia experiencia laboral como director de documentales desde el año 2007 hasta el 2015. Ha presentado presentaciones internacionales de películas y fotografías en Estados Unidos, Argentina. Pero yo creo que Sigoreshi, en los productos que ha logrado hacer, ha tenido como, digamos, buena acogida. Pero yo siempre digo, el director es el que menos trabaja, el señor Lodón. Quiero aclarar que esto es un trabajo de equipo, es un trabajo que obedece a unas preocupaciones de conservar lo que es el corazón del mundo. Esas preocupaciones hacen que los indígenas comencemos a domesticar algo que no es propio de la cultura, como la cámara, el video, y de esta manera poder visibilizar. Yo creo que el reconocimiento es para el pueblo acuerdo y no es para Mauro Yafari. Muchas gracias. Y... Sí, pero muy luchadores. Gracias.